¡Viva San Benito! ¡Viva! ¡Viva los mayordomos! ¡Viva! Thank you.
30 euros. A ver si yo me entero porque estoy en la espera de la manera que está y la cantidad que lo lleva todo. José, 40. 20. 30 y 30 las dos hablas. 25 por cuala, por esa. Venga ahí, Pablo, 25 euros, Pablo. Me va a matar las perras a tu abuelo, pero bueno. ¡Ponte la amarilla! Bueno. Bueno, vamos a ver. Venga, ¡viva San Benito! ¡Viva! ¡Viva Cañabrón! ¡Viva! ¡Viva Troya! 30 euros las dos atrás. 25 la de Pablo y 40 la de José. ¡A la una! Aguanta ahí, Pablo. Aguanta, Pablo. Venga. Venga. Mira aquí. No, aguante, que sea así la costumbre, que ya llevaba a San José también. Venga, a echarle la mano. Venga, ¿cuánto? Vamos, vamos, vamos a sacar ahí. Venga, con un día hombre, tan bueno. Ya lo he dicho, 40, 25, 30 y 30, a la una. No, 40 aquí. Venga, 40. ¿Tú sí cuánto? 40. ¡Viva los ejidos! 40. ¡Viva! Los ejidos están recuperados. ¿En cuánto está aquella, Jesús? 25. 25, esto está recuperado. Vamos a poner la 40, ¿eh? Venga ahí, quítate ya. 40. Y cállate, hijo mío, que arruinas la casa. Bueno, las dos delante están en 40. ¿Susi? 40. 40. ¿Y Jesús? 45. 45. Bueno, pues venga, no están nada mal. Si hubieran a las 50 sería mejor, pero bueno. A la una. A la una. A las dos. Y os voy a decir una cosa, las perras de la comida interesadas en la devoción con la que vamos a meter a las tres. ¡Viva San Benito! ¡Viva! Te la cantaré mañana, si quieres
que la retira. Te la cantaré mañana. Baila conmigo, amor mío, en la pradera, junto al río, pisando flores y el rocío. Baila conmigo, amor mío, en la pradera, junto al río, pisando flores y el rocío. Lo mejor de cateo con la noche de pan, parecido de mi una chaqueta de pan, la chaqueta de pan, la chaqueta de pan, lo mejor de cateo con la noche de pan. Casa picada con hoguera donde melones, hitos de cañaveral, bragado y echado pa'lante, todo se quiere librar, de cargar con el petate. No me jodas, cariño, como vas a acabar, ya pareja de mí, por la noche me va, por la noche me va, por la noche me va. No me jodas, cariño, como vas a acabar. Con ese redoble te vas a matar, me voy a morir. Con ese redoble vuelvo a repetir. Oye, pues mira, para acompañar la cerveza al pelo. ¡Sí, brazo recto! Mira otro con la cuerda. Otra es la vela, se ve también, ¿no? Tranquilo, hay que se va a matar. Me arrimo más, así es. Bueno, pues mirad,
En primer lugar, quiero dar las gracias al pueblo entero, eso por descontado, porque sin esta fiesta, sin vosotros, nada. Por mucho que hagamos los demás, sin vosotros no hacemos nada. Me arrimo mucho más. Bueno, al excelentísimo Ayuntamiento de Cañaveral también le damos unas gracias inmensas, porque nos ha colaborado muy requete bien. Y van las gracias para ellos. Y un aplauso. Le van las gracias muy grandes a todas las amas de casa que han sido este año las que se han llevado el San Benito colgado del cuello, que la finen, por lo visto tiene tortículos, pero ahí está, un aplauso para ella. Le damos las gracias también a nuestra pregonera que se ha portado estupendamente, nos ha hecho un pregón muy bonito, pero muy, muy, muy bonito. Un aplauso para ella. Esto es una pequeña presentación de estos dos monstruos que tenemos aquí. Son los más grandes. ¡Vamos! ¡Oh, glorioso San Benito! San Benito el del Cardal, patrón de los labradores, patrón de Cañaveral. Este año los bandarras, mayordomos sin igual, y algunos arrimaínos, como el Guare o Adrián. Sabíamos desde el principio que no había organización, pero había que echarle un par y seguir la tradición. Gracias al Guasa San Benito que del apuro nos sacó, porque estamos todos lejos y era un lío, lo sabe Dios. Hasta una foto San Benito que quisimos bailar, pero no había manera de podernos juntar. Es muy triste San Benito estar tan lejos, yo encantado regresaría, pero lo veo malamente, como dice Rosalía. Los primeros los heridos, que con mucha valía y suerte, cantaban ahí en Melilla, soy el novio de la muerte. Los demás nos perdimos, cada uno por su lado, pero hoy nos reunimos y hasta lo hemos cuadrado. Por favor, mi San Benito, cuídanos como hace siempre. Aunque estemos siempre lejos, te tenemos en nuestras mentes. ¡Esto es nuestro! Para finalizar, San Benito, te dejo con Braulio y el Polla, que ya sabes, bizantino, cómo te van a poner la olla. Pido un viva bizantino, con fuerza y muy genial, este santo tan querido, San Benito del Cardal. ¡Viva San Benito! ¡Viva Cañaveral! ¡Sarrayo! Esto es un carrio. Bueno, habéis visto ya el retoño, ¿no? Viene con ganas. Ya tiene su padre. Y te quiere levando ya, que yo ya voy así como yo. Vamos a ver. Va por todos ustedes y por San Benito. Glorioso San Benitín, del Cardal todos venimos, de tu romería a celebrar y lo bien que la vivimos. Con qué alegría este año y lo bien que ha transcurrido, con esa gran colaboración, lo bien que todo ha surgido. Con este sistema nuevo para hacer tu mayordomía, cada año va mejor y en auge tu romería. Este año con esa peña de los Valdarras llamado, vaya romería te hicieron con furriona y animado. Qué bien que se lo montaron estos jóvenes en cuestión, que hasta charanga han traído para tu celebración. Pues tocaron en la diana comienzo de tu romería y también después de misa a eso del mediodía. Es una charanga nueva que viene con ilusión para amenizar los eventos. Se llama Lima Limón. Mi glorioso San Benito Santo, por todos querido, Cañaveral te venera, tú eres su preferido. Sí, tú eres la admiración del joven y del mayor, y es por eso que año tras año tú vas ganando en honor. Y ya glorioso Santino, tú lo quisiera empezar, que va la tarde que estalla y bastante que contar. Y ya se le dio.
corte. No, ahora no pueden venir fuerte porque no han empujado Están en 30 euros las cuatro tiendas de San Fidencio, un paco de tarde con el tiempo que vive. ¡Mira, mira, mira!